estar ahora el desfile de esta, les recuerdo que es una estilista de las mejores que tenemos en España y de Eslovaquia, vamos, la reina, evidentemente, guapa, joven y con un talento especial que lo verán todos ustedes. Recuerden que si quieren comprar algo, ahí salen los teléfonos porque vale la pena. Es un modelo único de todo lo que tiene. Así que empezamos el desfile de la gran estilista, Helen. Helen Velar. Velar, fuerte el aplauso, así me gusta. Adelante. Y con nosotros Helen Velar. Exacto, y quién mejor para empezar el desfile que ella misma, que es una artista, ella misma también pinta sus obras. Y además de pintar sus obras, las estampa en estos preciosos pañuelos, vestidos y bolsos que nos está mostrando. No, muy bien, Helen. Increíble, ¿no? Muchísimo trabajo. Buenas noches. Eso es para que se acerque a mí, ¿ve? Me ponen siempre toda clase de excusa. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Y es un honor para poder mostrar mis creaciones y la moda que estoy trayendo en el mercado aquí con vosotros. Gracias. Pues yo tengo puesto un modelo de otoño que se llama leopardo, leopard en inglés, y es un pañuelo que está puesto como un top, después un brazalete que tengo también puesto y un bolsito clutch que tengo a juego. Precioso, de verdad, muy bonito. Gracias. Sobre todo novedoso y cómodo, ¿no, Helen? Sí, muy cómodo. Muy cómodo, ¿no? Se sabe que seda es lo mejor que hay en el mercado, tan bien. Suave. Pero tú dile a la gente que te está viendo, que son muchísimos, ¿no? Que esto está a la venta y salen tus teléfonos ahora que vienen las fiestas. Puedes regalar un bolso espectacular de leopardo único. No hay ninguno, o sea que son piezas realmente hechas por ella sola, único. Y este bolsito tan hermoso con este leopardo. Leopardo, sí. Leopardo, unos ojos espectaculares como los tuyos y unos colores increíbles, con, ¿no? Con la coronita como una con reina. Con la corona como una reina, como lo es usted, señora, sí. Y todas las que lo van a llevar. Y este bolsito, ¿cuánto vale este bolso? Es muy económico, ¿sí? Porque lo que realmente a mí me ahora, al principio, interesa, yo soy artista y diseñadora, entonces que se muestra y se expande en todo el mundo mi creación y así me doy conociendo poco a poco, eso, y vale o cuesta solamente 59 euros. 59 euros lo que tengo que añadir también con el envío incluido. Lo que es dar un chollo. Muy bien, por gente joven que colabora con los bien. 59 a la una, a las dos y a las tres. Ya. Yo voy a comprar uno porque se lo voy a regalar a mi querida sobrina. No tengo novia, no tengo mujer, o sea que no tengo ningún problema regalarle a mi sobrina. O, en fin, pero lo importante es de que 59 euros, una pieza exclusiva, no la tiene nadie. Así que, señora, ahí salen los teléfonos, aproveche porque es el momento de regalar. Un regalo para toda la vida y más de esto, que vas a guardar tu dinerito. Y esto trae suerte porque hay un leopardo. Sí. Correcto, muy bien. La pulsera que es espectacular, vamos a mostrarla a la cámara, Juan, en primer plano. Muy original, muy bonito, un pañuelo, ¿cierto? Es también de seda, 100% de seda. Seda. La mejor seda que estoy trabajando de Italia. Sí, y, seda italiana. Eso, y es un pañuelito envuelto como en la pulserita con una anilla dorada, sí. que también se puede utilizar después, por ejemplo, si uno no quiere utilizarlo como un brazalete, pues lo utiliza como un pañuelo para el cuello, o para su bolso. O incluso se lo puede poner en verano en el pelo. En el pelo. ¿Y cuánto entonces, vale esa pulserita? Esta pulserita es 49. 49. A ti te gusta mucho el 9, ¿eh? Sí, el 49, sí. El 59, 49. Es un número mágico. Sí, me encanta. Pero mire qué bonita. 49 euritos, tenés un pañuelo que te lo puedo usar. Multiuso. Pues, y encima, el doradito este que es espectacular y hecho por una diseñadora como Helen, que dentro de poco va a ser muy conocida. Y el bolso, en vez de valer 49, va a valer 800, va a decir, ¿por qué no lo compré cuando valía 49? O sea, eso es lo que pasa siempre. Vamos, yo lo sé por Carolina Herrera. Y a ti que estás callada como ahí. No, ¿qué te pasa? ¿No te gusta el coso? No, me parecen preciosos. ¿Dónde está tu novio? ¿Ve que te va a regalar por acá? ¿Dónde está mi querido? A ver que te regale algo. Bueno, vamos a terminar ahora para... Ahora van a ir las modelos también. Para ver lo que tienes, la blusa. Que la blusa ya es palabra mayor, la blusa. ¿Eh? Pues ¿de acuerdo? Esto es un pañuelo que es el tamaño 110x110. Y este pues se puede llevar como un pañuelo clásico. O se puede envolver como yo lo tengo puesto, como un top. Si muestra la espalda, sí. Correcto. Quítale el pelo un segundito, por favor.
Ahí te muestra la espalda, que es espectacular. Vale. ¡Qué bonita espalda, eslovaca! Gracias. Pues se puede atar como un top, como lo tengo yo, o después lo vamos a ver también en las modelos, como un vestido. Le se puede llevar también como un cinturón en tipo kimono, como hemos dicho. Ahora lo van a ver en una en la lituana, la chica nuestra gira. Y pues hay un montón de formas de llevar un pañuelo. Pero claro, tiene que tener unas dimensiones, un tamaño correcto para poder hacer estas prendas. ¿Y el precio del pañuelo? Con los animalitos, con los colores. Este pañuelo, sí. En mi página web, en la tienda online, cuesta 130. Pero lo dijo, yo 129 pensé que iba a decir. Vamos a venderlo a 129. Perdona por la decepción. 130 euritos, algo que te sirve, vamos, a cualquiera de las chicas que nos están viendo, para todo. No solamente chicas, las señoras del mercado, es un precio accesible para regalar y para tener para ti, porque recuerden lo que les dije antes, esta señora va muy arriba y los precios, a medida que va siendo conocida en todo el mundo, va a ser bastante más. Por consiguiente, la oportunidad de tener un bolso por 49 euros, una pulsera por 39 euros. Oh, wow, ahora te has liado, 50. 50, perdón, me he equivocado. No pasa nada. ¿El bolso cuánto era? 59 euros. Ah, sí. Exacto. 59, 49 y 120. 130. Oye. Pero hoy necesito mi secretaria que me haga acordar, si no, no puedo acordarme de nada. Qué desastre que soy. No pasa nada. Bueno, entonces recuerden, ahí están los teléfonos de ella, no me llamen a mí porque yo no regalo nada. Así que ustedes recuerden de llamarla a ella y pedir lo que sea porque vale la pena en esta fiesta, único regalo. Empezamos el desfile, ¿qué te parece, chicas? Claro que sí. Venga. Ponte más cerca, Patricia, que te extraño. Empieza el Fashion Show con el aplauso de todos los presentes y nuestra madrina de hoy, nuestra queridísima. Fuerte el aplauso. ¿Preséntala? Sí, esta es nuestra querida Iris y lleva puesto un vestido tipo pañuelo que es Red Rose, se llama. Es de 100% de seda y tiene puesto un brazalete, el mismo modelo, con la bolsita clutch. Es el último modelo del otoño que he diseñado y va todo a juego. Y las joyas... Un aplauso, qué guapa que es, madre mía. ¿Y las joyas? Y las joyas las ha diseñado propiamente Iris. Ah, no me digas, o sea, tú has diseñado las joyas, pero ven acá entonces, por favor, muy bonito. Eso no me lo esperaba, un aplauso. Póngase aquí, un sentido, si no, también la joya aquí, la que tengo yo. Vamos a ver, o sea, ella como las dos tienen joyas, ¿qué las diseña tú? Claro. ¿Y por qué no lo dijiste mientras desfilabas? Ah, no, bueno. Tenía micrófono. Resumiendo, esta joya hermosa, cuéntanos esta joya que tienen. Sí, no pasa nada. Dime. Sí, las joyas que están acompañando los diseños de Helen son las joyas de Ciris. En el caso de Helen, pues lleva un collar de citrino. De citrino, mira qué bonito que es. Son gemas naturales. Uh-huh. Y el collar mío, pues es de jaulita con Swarovski. Con el Swarovski, madre mía. Y por ejemplo, ¿los precios cuáles son? ¿Este collar cuánto vale? Porque ahora tenemos que aprovechar porque estamos en las fiestas y hay que comprar, amigos míos, a ver. Bueno, Oscar, mira, hoy he traído muchísimas piezas, con lo cual los precios, pues no los he memorizado todos. Bueno, pero sí sabes que nuestros precios son muy asequibles, porque son piezas únicas, son todas con gemas naturales y son confeccionadas manualmente. ¿Y por ti? Sí. ¡Qué grande! ¿Sabes una cosa? De cerca es muy bonita. Oh, gracias. Es linda que de cerca tenga. Ya estas son guapas, de verdad. Recuerden lo más importante, sigue el desfile, pero no sabía que las joyas son tanto las que tiene Helen como las que tiene ella. Y son diseños de tubo y las demás modelos también. Y estos vestidos maravillosos, que no son vestidos, pero que son pañuelos. Sí. Y los bolsos, o sea que hoy estamos en este lugar magnífico. De verdad te digo, muy contento. ¿Qué te han parecido los vestidos? Pero bueno, divino. ¿Te han gustado, cierto? Yo quiero un pañuelo, ¿eh? A ver, perfecto. ¡Hemos vendido un pañuelo a nadie! ¡A Gorobar! Un pañuelo, mira, ahí está el adiós. Ese rojo me encanta. Tocó. Muy bien, el adiós, pasa por caja. Un pañuelo, ¿cuál pañuelo vas a llevarte? El rojo ese. El rojo. El rojo, el rojo. Yo soy más de rojo, sí. Oye, Ladio, el rojo está bien, ¿eh? Sí, la pasta. Ahora no, que eso cuesta barato. Un aplauso a la primera venta, muy bien.
Muy bien, Nadia, tiene buen gusto, ¿eh? De acuerdo, de verdad que sí, mucho. Quédate por acá y seguimos recibiendo, por favor, Patricia, ¿dónde está? Que te extraño, ¿dónde está Patricia? Y seguimos con el desfile recibiendo a una gran modelo de Lituania, con amor. Adelante, Kira, por favor, fuerte el aplauso, muy bien. ¿Qué lleva ella? Ella tiene una colección que se llama Tropical Girl. Sí. Que es de una obra de arte mía. Yeah. Y es puesto como el mismo tipo de pañuelo que nosotras la llevamos, pero envuelto como un cinturón, sí. Tipo kimono. Y tiene a juego un brazalete, sí, con una anilla dorada y con un bolsito clutch. Muy bonito. Donde también se puede ver el dibujo, porque claro, el dibujo no se aprecia tanto en el cinturón como en la bolsa. Es el mismo dibujo del pañuelo. Pero me ha gustado mucho el pañuelo de la cintura, que le da un aire, digamos, sí, japonés, silueta, ¿no? Sí, silueta como de hacen una mujer. Las mujeres. Sí. No, como la de Japón, que usan ese cinturón. ¿Cuánto vale ese pañuelo ahí como cinturón? Es el mismo precio del pañuelo anterior. ¿Le puede preguntar cuánto cuesta? Muchas gracias. No puedo contigo. Bueno, de verdad que la estoy pasando muy bien porque son todas grandes amigas mías, grandes compañeras de trabajo. Nadia, la última, y nuestra, del programa, la mascota linda. ¿Te gusta el desfile, no? Sí. Sí, así me gusta. Y estamos pasándolo bien, pero recuerden que están las fiestas ya, aquí. Aproveche estos modelos enseñables a ese precio tan bueno de nuestra querida Helen, porque es ahora o nunca, ¿eh? Así que nada, ¿no nos quedan más modelos? No queda ninguna modelo. No, Patricia, ¿dónde estás? Tú ven acá, que te necesito. Ven aquí, estáis perdida, ven acá. Un fuerte aplauso para mi querida Patricia. Póngase acá atrás, venga, acá atrás. Bueno, vamos a... pero nos falta una modelo, una de las... Nos falta una modelo. La más guapa. Sí, pues yo tengo... Con tu permiso, la voy a presentar yo porque es una de mis mejores amigas. Le llamo yo cariñosamente The Body, el cuerpo. Una de las más bonitas de Marbella, compañera mía de hace muchos años, que se llama Caroline Asís. Adelante, Caroline, fuerte el aplauso, muy bien. ¿Qué pasa? Y esa no tenía que desfilar, ¿no? No. Bueno, desfila igual, mira. Es muy fácil. Tráeme un pañuelo de los que tiene Helen, por favor, cualquiera. Ahí, dame un pañuelo. Acá improvisamos todo. Mira, ya está. Tenemos una carterita acá hermosa. Ahí está, muéstrelo, por favor. Sí, bueno. Entonces, desfilando hoy las magníficas creaciones de mi amiga Helen, a juego con unos de mis creaciones también, que es una pieza de bisutería, sí, exclusiva, sí. Y pues vamos a ver si la suerte hace que los colores queden al juego. Aquí no hay competencia ninguna, somos todos en el mismo barco, la misma nave que se llama Marbella. Por consiguiente, me encanta tener a Carolina, tener a esta gran diseñadora que está acá al lado tuyo. Desen un beso a las dos para que vean que no hay competencia, ¿cierto? Ahí se pegan un cuchillazo. No. Que acá está todo muy bien, que es lo más importante. Pues sí, ¿cierto? Encantado. Y te digo una cosa, este bolso que es espectacular, ¿no? Con la firma de Helen Ballard. Recuerden que es muy importante porque estos bolsos hay muy pocos en el mundo y al precio que lo estamos vendiendo es prácticamente, vamos, un regalo, ¿eh? El precio era, ahora sí que no me acuerdo, en serio. El precio era 59, ¿eh? Sí. Por fin acerté algo. Claro. 59. Mira, yo lo recomiendo, ¿vale? Porque yo ya he comprado un par para regalar. Ah, pero bueno, pero también ha comprado, o sea que la competencia compra. Eso me encanta, tío. Me encanta. ¿Ha llevado uno a Francia? Sí, ya tengo un regalo preparado. Y Luana Carinciela, un beso de Monte Carlo, nuestra amiga Luana, que le encantó lo del programa la semana pasada. También a mi sobrina, que es la del Leopardo, sí, también quiere comprar uno. No sé cómo se va a poner de acuerdo si con ella. Si quiere, yo que me voy a Francia. Ella se va, te lo lleva ella, Luana. Te lo ¿de acuerdo? Llevo, Luana. Pero págaselo, porque si no, tengo que pagar yo después, ¿eh? Hombre, claro, que lo pague, ¿no? Bueno, entonces, ¿hemos terminado el desfile? Sí, yo tenía además preparado... Dame el micrófono. Tú puedes hablar sin micrófono, no pasa nada porque de acá, dime. No, yo tenía además preparado 4 otros modelos. Ve a prepararlos mientras seguimos con el programa y ya está con las modelos, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Un fuerte aplauso para Helen, que va a preparar y seguir con el desfile. Nuestra querida... Nuestra querida diseñadora de joyas, Iris, que es un encanto de mujer. Silencio, por favor. Que es un encanto de señora.
Y le queda de maravilla ese conjunto, ¿eh? Gracias. Más, si fueras mi novia, yo te compraría 4. Pero como no lo eres, mala suerte. Y las joyas que tiene, que son encantadas. Ponte el pelo un poquito para atrás, por favor. Juan, planito a las joyas diseñadas por Iris, que son de Swarovski. Y piezas únicas. Piezas únicas de Swarovski. Muy buen precio también. Carolina, en lo suyo, ahora hablaremos después con ella. Nuestra querida Opa Carota, tu Brasil. Bonita. Ella siempre con flores, decorada como su país, tipo ahí, como los papagayos, colores lindos. Y la guapa lituana, qué hermosa que está, con un collar espectacular tuyo. Cuéntanos un poco de ese collar, porque es precioso, de verdad, ¿eh? Bueno, pues ella en realidad lleva 2 collares, porque a Helen le gustó así. Lleva uno que es exclusivamente en Swarovski y otro que está confeccionado en ágata y plata. ¡Ah, la pucha! O sea, muy bueno, ¿eh? ¿Y eso se puede decir el precio? Todavía no. Es que no me lo sé, Oscar, porque he traído muchas cosas hoy y no me puedo saber el precio de todo. Oye, pero ¿habéis visto la lituana cómo se defiende, no? Cómo le da con el paso, parece un torero ahí, ahora esa, que lo hace de maravilla. Bueno, muy bien, acá habla mucho la gente, estamos en la televisión, así que es muy importante en la vida seguir aquí nuestra querida Marbella con este desfile espectacular de estas hermosas compañeras de trabajo donde no hay ninguna rivalidad. Y agradecerte mucho a ti, Nadia, por estar contigo en esta nueva aventura de este barco que va creciendo, creciendo, creciendo y se va a convertir en el Arca de Noé, caramba. Exacto. Noé. En el mejor salón de Valencia. Exacto. En el proyecto de Marbella. En el mejor. El micro, ¿dónde está el micro? O sea, la barquita se va a convertir en el Arca de Noé, en el mejor salón que se llama. Social Center, Nadia Beauty Social Center. Eso. Bien. Pero en esa época en el Arca de Noé no había club social, así que lo dejamos como Nadia, ¿de acuerdo? Muy importante, muy corto. Bueno, vamos a publicidad y volvemos enseguida con un poquito más de desfile. Recuerden que estamos en Marbella. Qué mejor que Marbella. Te quiero. En el mejor momento. Viva la vida, viva el amor. Aplauso, volvemos enseguida. Ahora un aplauso para Helen Beller y sus modelos. Adelante. Llega nuestra guapa oficial acá. Siéntese, por favor. Usted. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Aquí sí. Mira Juan cómo sufre. Es que están bonitas, Helen, y explican mucho mejor que yo. ¿Qué es lo que viene ahora, Helen? Ahora vienen otros modelos de mi colección. No, ese se escucha por acá. Sí. Viene la colección también la que presenté este verano y también de otoño. Verano, otoño, muy bien la colección, muy bien. Sí. Y lo que tienes puesto tú es de verano o de otoño. Este es de otoño. Es de los últimos diseños, el leopardo. El leopardo, siempre sí. El leopardo. Y bueno, lo mismo que tenías hoy prácticamente. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Entonces vamos a ver tus modelos. Adelante la primera, que se llama ¿cómo, Patricia? Nuestra. Victoria. Victoria, Vika o Victoria de Lituania. Un gran modelo, preciosa. Y lo luce muy bien. ¿Qué es lo que lleva? Ella tiene puesto un diseño muy especial que se llama mariposa, butterfly. Butterfly. Y tiene un pañuelito de seda, siempre el mismo tamaño que hemos dicho, 110 por 110, con el bolsito a juego y con la pulserita, con la anilla pulsera, dorada. Muy bonita. Y pues esto es un pañuelo que de verdad este año tenía mucho éxito. Aparte es muy sexy el pañuelo, ¿eh? Sí. Queda muy bárbaro. Entonces, recordemos los precios porque ahora tenemos obligación de decir los precios porque estamos en época de fiesta, hay que regalar, hay que quedar bien. Entonces, el bolso era 59, ¿correcto? Sí. ¡Bien! ¿No? Acordado. Oscar se acordó de algo. 59 euritos y miren qué bolsito, ¿eh? Y acá viene tu cara, esta eres tú. No, no soy yo. Yo tenía una botella de vino que parecía acá, ¿no? No, esta era de la máscara veneciana. La máscara de Venecia. Bueno, esto es una mariposa. Mujer. Si quieres la explicación de la obra de arte, claro. La creación es como. Es una mujer que se está convirtiendo en una mariposa, porque mariposa simboliza una belleza. Butterfly, sí, me gusta una vez esa. Y también la mariposa simboliza libertad, belleza y la felicidad. Y la felicidad. Entonces, muy bien. Esto era una creación pues dedicada para todas las mujeres. Y ahora. Sean bellas, libres y felices. Qué bonito lo que acaba de decir. Bellas, libres y felices. ¡Viva la vida, viva el amor! ¡Viva!
Bueno, y tenemos la pulserita hermosa que, bueno, ya sabemos lo que es, un pañuelito atado que le da un touch de clase alucinante. Ponte la manito así, por ejemplo, acá. Joro, se te pone una señora en una mesa y te pone acá y ojo, qué clase. ¿Cuánto vale esto? ¿Esto? El pañuelito. ¿Con la pulsera? Pulserita, 49. 49, muy bien, perfectamente bien. ¿Y el pañuelo en forma de vestido? Sí. Bueno, de blusa, perdón. ¿Cuánto sale? De él, 130. 130. Sí. No, 129, qué lástima. Muy bien. Póngase a mi lado acá de Lituania. No se vaya, de una vueltita, póngase a mi lado. Estamos terminando, decimos a nuestra querida Patricia, preséntala, por favor. Pues ella es Iris, de la marca de Siris. Con el micrófono, por favor. Iris, que está guapísima. Iris, de la marca de Siris, que es la marca que diseña las joyas, y algunas de ellas también están diseñadas por ella misma. Iris con la marca de Iris, me gustó eso, ¿eh? El pañuelito, espectacular ese pañuelo. Permiso que se dé un poquito la vuelta, con un nudito atrás que es un poquito sexy, inclusive, ¿no? Un nudito ahí. El pañuelo muy elegante, de verdad. ¿Y el precio? El precio. Hay que decir precio, amor, lo siento mucho. Primero empezamos, ¿qué colecciones? ¿Qué pañuelo? ¿Qué colecciones? Porque tenemos pocos minutos, ¿eh? Estamos terminando, sí, por eso te digo. Este es el pañuelo también de la colección del otoño. De otoño. 2016. Sí. Y es una mujer exótica que se puede ver el modelo. En el bolso. Acá está la mujer. Aquí está. Con el tucán y con las flores tropicales. Tropicales, mujer y ya está. Y tiene a juego el brazalete. El brazalete que es de ella, ya no es de Helen. El brazalete de Helen. Ah, de Helen. La pulserita. La pulsera. El collar es de Siris. ¿Te puedes el pelo quitar, por favor? ¿Te ayudo un poquito? Ahí está, muy bien. Qué bonito. ¿Eh? El collar es espectacular. La verdad que el complemento que hacen ustedes dos es espectacular, ¿eh? Es elegante. Muy bonito. Pura. Muy bien, ¿no? Precio del collar, ¿no te acuerdas? La semana que viene lo diremos. Y el precio de esto no lo hemos dicho. Sí, ahora. El precio es, este pañuelo es más pequeño que el otro, este es de 90 por 90 y el precio es 110 euros. 110 euros, pues ya lo saben, con pocos euros queda de maravilla con su novia, esposa, madre, abuela, tía, sobrina y o, ya nunca se sabe, ya el y o, de último modelo que va a pasar, ¿quién es la que pasa en la modelo? No, ya está terminado porque ya los modelos han traído... Perfecto, es lo de hoy. Ya está. Hemos terminado el desfile. Un fuerte aplauso. Levántese, por favor, usted. Camine las dos para allá, para la cámara. Tú no ven acá conmigo, las dos, las creadoras. Den una vueltita por la cámara. Muy bien, las dos. Un aplauso para estas dos guapísimas señoras. Tú solita ahora. Mira cómo desfila la lituana. Ya se ve que tiene escuela. Muy bien. Che, no me tapen que soy el protagonista. Ven acá. A ver, ¿qué significa? Desiris. Deseo. Ah. ¿Sí? Sí. Mira cómo. Patricio, me dice, pero, ¿qué significa decir deseo? En inglés, pero en realidad desiris es una palabra del esperanto y significa deseada. Uy, deseada. Más sensual aún. Pero muy, tú estarás deseada por muchos televidentes, madre mía, no solamente la joya. Hemos terminado, qué bonito. Venga, Abrilita, vamos a terminar el programa. Todos los que trabajaron, por favor, que vengan. Mi queridísima secretaria, productora, Eli. Fatoto Eli, póngase acá al costadito, mi amor. Hemos terminado el programa desde este buenísimo, espectacular lugar. Ven aquí, Gabriela, déjate de tanto teléfono con tu novio, ven acá, ven. Ven aquí, bonita, estate con nosotros, hemos terminado el programa. Yo agradecerle muchísimo, de verdad, a esta gran señora que tenemos acá, que nos da el gusto de llegar a vuestras casas, a vuestros hogares, para que vean siempre que Marbella sigue creciendo. Porque gracias a mujeres como tú, este lugar, Marbella, crea puestos de trabajo. Yo te agradezco por toda esa gente que está sin trabajo. Gracias a ti. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Eres un encanto. Carlos, gracias, te queremos. Patricio, we love you, número uno, mi Patricia, ¿qué haría yo sin Patricia? Madre mía, ¿eh? Carolina, una de mis mejores amigas, te quiero. Helen, eres un encanto de mujer, gracias. Aparte de Bamicia, viva Eslovaquia, caramba. Y tú, ¿cómo era deseo? ¿Cómo era que yo? Ya me está gustando la cosa. Qué tan bonito, ¿cierto? Qué lindo, ¿eh? Cubana, ¿no? Sí. De Cuba, con amor, que tenemos Cuba, qué bueno, qué rico. Y la lituana hermosa, muchas gracias por estar con nosotros. Mi querida Eli, que me aguanta todo, mi secretaria. Y la guapa de Gabriela, hemos terminado. Recuerden, no beban.
hagan el amor, que es mejor, porque siempre hay problemas. Este fin de semana tuvimos otro accidente, así que cuando bebas mucho, deja el coche en la discoteca, ¿verdad o no? Y te tomas un taxi y ya está, asunto arreglado. Desde aquí a toda Marbella, Costa del Sol, Maniva, Estepona, San Pedro, Alcántara, ¿quién nos quiere de verdad? Oscar Horacio y todos nosotros. 1, 2, 3, Marbella, te quiero. Hasta la semana que viene, sean buenos, viva la vida, viva el amor.